Muchos están dispuestos a votar en contra de sus intereses porque lo que vivimos durante la época de Trump, que se puede repetir en un año cuando sepamos que ganó las elecciones, acuérdense, ustedes no saben esto, pero les quitó TPS a los salvadoreños, a los hondureños, eh, las cortes estaban deportando gente, habían redadas, ya no hay nada de eso. No hay nada. Ahora sí. lo que pasa es que la gente quería que él legalice a los 12 millones en ese entonces. Acuérdese también que lo que hemos visto que han entrado 2 millones de personas más. Sí, sí, sí. Entonces, son. Hemos ahora tenemos 14, 15, 16 millones de personas aquí y Trump ha dicho que si vuelve a ganar volvemos a lo que era antes, deportaciones, tal vez quita el TPS tal vez eh, Hab es, ¿Cómo? habló de quitarle la eh, el birthright el birthright uh -huh. o sea uh -huh. la ah, ese es otro tema de que está proponiendo de que si tienes hijos americanos y tú eres indocumentado tu hijo americano no tiene derecho a ser ciudadano porque los padres son indocumentados ahora para que eso pase realmente tiene que cambiar la constitución claro claro él, él está haciendo todo lo posible por mover a esos fanáticos que son los que él tiene la esperanza de que voten por él porque él lo único que está haciendo como hablamos en coloquialmente es remover el avispero Ahora te hago una pregunta porque olvídate a ver vamos a decir la verdad si vuelve a ganar el presidente Trump va a ser porque muchos americanos salieron a votar por él pero veo muchos latinos Uy que tienen familia indocumentada, que estarían dispuestos a volver a votar por Trump. Y a mí esa parte me parece un poco, yo entiendo lo que me van a decir, el presidente Biden no ha hecho nada, ok, pero estás votando con, a favor de una persona que realmente causó problemas para la comunidad migrante. Yo necesito saber cómo una persona, si tú estuvieras casado uh -huh. con un indocumentado, estás molesto con el presidente Biden, estás dispuesta a votar por el presidente Trump, aún sabiendo que va a joder a tu esposo. Yo creo que hay una también, eh, una idea de que durante el gobierno de Trump... Había una mejor economía. Okay, y pero, no, si la no mayoría suena? de estas personas están pensando en el aspecto económico sin entender. Y que, la deportación. Por eso, sin entender que todo está cogido de la mano. Y sin entender que Trump ha cogido el gobierno en un momento en el que acabábamos de salir de una pandemia. Que by the way. ¿Quién lideró la pandemia? Trump. Y fue un desastre. <laughs> fue un desastre. La gente no quería vacunarse. Fue un desastre como líder para, para una pandemia. Bueno, también hay el otro grupo de latinos que votan por Trump. Es que, bueno, viene de trauma, de comunismo. Uh -huh. Entonces cierta gente de Latinoamérica tiene ese trauma que cualquier persona que no sea Trump o con ideales muy izquierdistas va a presentar eso se ve mucho eso sí, se ve mucho insisto, es otro tema también ya pero volvemos a la pregunta inicial eh, entiendo que el presidente Biden no cumplió con muchas cosas no hubo una reforma migratoria podrías decir que lo hubiera podido hacer no sí. se hizo sí. Mi pregunta es, hay gente que está dispuesta a mandar todo el carajo y que vote por Trump y les van a quitar nuevamente el TPS a los hondureños y algunos van a decir no lo va a hacer. Bueno, lo hizo. Lo hizo. ¿Por qué no lo haría? Lo hizo. De que finalmente empiezan las redadas. Ya se habían parado las redadas. Ya no están deportando a gente. Y tiempo con Trump estaban deportando a la gente. Nosotros vamos a la corte y los casos se cierran. Te quitan de la orden de deportación. Antes no se podía hacer eso tampoco. Y están dispuestos a votar latinos a favor de Trump sabiendo que va a ser nuevamente el, eh, un presidente antimigrante. Y no sigo sin entender cómo Pero es eso que, es posible. Adicional a eso, Trump no, es todo lo contrario a la humanidad. O sea, Trump es inhumano. La forma en el que él trata a sí. sus propios a trabajadores ¿Y, si y tiene a, a los que son indocumentados, también. claro, pero maltratándolos. Sí. O okay, sea, sí. no es que les da un buen sí. trabajo ni sí. un buen. Pero por claro, entiendo no, claro. por eso ya la gente lo ha escuchado, está cansada de escuchar, pero sigo insistiendo cómo las personas están dispuestas psicológicamente a votar en contra de sus intereses. Esa es la parte que. Yo, Yo no creo que falta, número uno, de educación, sí. de información. Número Total. dos, es fanatismo. Es definitivamente. Pero, de ¿crees fanatismo? que hay latinos que son fanáticos de Trump? Sí, sí, son. Claro que sí. Sí. Hay sí. muchísimos. Muchísimas. En la Florida hay muchísima gente, no les importa. Bueno, pero es, y, gente y, y, que bueno, no sea a ver, que viene del tema. trauma. vieron y... la cantidad de, 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 de rechazos que hubo a los migrantes que llegaron, que llegaron recién. Uh -huh. ¿Ya? y obviamente hay indocumentados que tienen aquí más de 10 años que dicen, quiero que gane Trump para que deporte a esa gente. Bueno, a ellos también los van a deportar. Sí. Si es que uh -huh. eh, sí, claro. todo, todo sí. esto lo estamos conversando. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque este fin de semana salió una encuesta oficial del New York Times Siena, que son las oficiales uh -huh. que tienen a Trump ganando las elecciones en un año. Falta mucho. Eso sí es verdad. Falta mucho. Un año antes de las elecciones... Del, en, del 2020, ni siquiera hablamos del virus. Entonces, un año muchas cosas pueden pasar. Hay sí. que tienen unos juicios en contra del presidente Trump, hay que ver si se va a la cárcel o no, pero el punto sí. es que okay. hoy en día hay una grave, hay una posibilidad muy alta de que vuelva a ganar en noviembre. O sea, y hay mucha gente que puede arreglar su estado migratorio ahora, pero está esperando a ver qué pasa. O sea, discúlpame, una de las cosas más ridículas. Es que tengamos un candidato que tiene cuatro cargos en su contra. en el Criminales. Tribunal. Y criminales. O sea, ponte que va a la cárcel. Él es legal que continúe sí, su campaña desde sí. la sí. <laughs> sí. Sería sí. Una, Oye, no, una democracia. Tiene, puede estar preso y él puede continuar y la gente que, va a votar. Es por él. irónico porque él es todo lo contrario al, a la definición de democracia. Sí. Pero. Sí. Es una democracia que él siga, que él continúe con de cuando le conviene. Dicen que uno de los juicios va, ya terminaría antes de las elecciones y se supone que en ese juicio lo van a encontrar culpable y casi seguro pues lo van a meter a la cárcel. Sin embargo, él puede seguir siendo candidato y en noviembre él va a seguir siendo candidato y si gana las elecciones, una persona que está a punto de entrar, esto va a ser un caos. Que va a vamos a tener un presidente en la cárcel. <laughs> o sea, ¿y eso es posible que él empiece con el primer día de su presidencia desde la cárcel? No sé qué pasaría, sinceramente. Porque Yo creo nunca, que eso nunca o, ha pasado. Pero no creo, o sea, sería ya una película, pero ya no nos extraña. Bueno, nada. el hecho de Hay que... Como tópico. no nos extraña, de que pueda nuevamente eh, Estados Unidos, eh, insisto. Es verdad, todo el mundo que me está viendo, no sé si hay comentarios, señor productor, que digan, bueno, el presidente Biden no hizo nada, entonces que venga Trump. Sí, estás votando en contra de tus intereses, lo que votan. ¿Cuáles ¿Tenés? son los comentarios? Tenemos bastantes comentarios de la gente. Tenés razón, muchísimas personas están hablando sobre lo que acabas de decir. Sí. Muchísimos inmigrantes hablan a favor de Trump. Por ejemplo, hablan sobre la injerencia que ha tenido. Dicen que se gasta todo el eh, Biden. Dicen que se gasta todo el dinero en guerras wow. y no en hacer lo que tiene que hacer. Por right. ejemplo, right. es ¿Y verdad. Serían. Vamos a hablar claro. Cuál sería la posición de Trump ante una guerra? <laughs> bueno, él ha dicho que en el momento que él es presidente ya las guerras se acaban. Eso no eh, es, si es, es verdad. verdad él ha dicho que él va, va a prevenir la Tercera Guerra Mundial. Eso no es verdad. No. Todo es mentira. A menos que. El que, que vemos en a bombardear el resto del mundo. O sea, y, y, y tienes que ustedes tal vez no estaban aquí en la época de él y es verdad no deportó a todo el mundo. Estoy no es que estoy hablando con ustedes no deportó a todo el mundo pero no se podía solucionar los casos en corte. Les quitó el TPS a los hondureños, a los salvadoreños y no se los iba a dar. vamos ¿Sí? les va a quitar el TPS a los venezolanos vamos en Miami. A ver, claro, la cuestión les va a quitar el TPS a los venezolanos en Miami. Sin embargo, ellos dicen: no me importa mis familiares americanos, voy a decirles que voten por Trump. Esa razón es la razón más estúpida para mí, I don't know. porque ¿Qué cualquier What presidente, cualquier presidente que esté, que esté en posesión Va a ir a la guerra si es presidente estadounidense. Es una cuestión, es, es casi sí. inevitable. Tiene tantos aliados. Si Tenemos los demócratas tantos, están escuchando esto, tienen un año, despiértesen. O sea, despiértesen, Dios mío, van a permitir que este señor, y yo ayer estaba en una reunión con un grupo político y les decía que para mí... El problema número uno no es que Biden no ha hecho nada, es la falta de comunicación. No saben cómo contar lo que ha hecho. Sí se han hecho algunas cosas. La economía, para mí y para muchos expertos, sí está bien. La inflación ha bajado, la tasa del desempleo ha bajado, el mercado de valores está bien, pero la gente cree que no, que estamos mal, que todo el mundo está mal. Eso cree la gente. Invitamos a la gente que nos está viendo a sí. poner su comentario en las Comentarios, redes sociales, preguntas. comenten sí. abajo y nosotros vamos a leer su ¿Qué comentario? pudiera? A mí la pregunta que tal vez muchos me han hecho, ¿y qué hago ahora? Tengo un gallo claro. y le digo, "Muévanse, traten de quitar los los casos de corte." Porque el problema aquí es que si ya no tienes un caso en corte, vamos a suponer que gane Trump. Yo sigo pensando que no va a ganar. Pero bueno, a su si es esperanzas. ¿Sabes por qué? yo no puedo creer que esté pasando esto. Si el autosabotage ha ganado la primera vez. Yo no puedo creer que, <laughs> si bueno, yo no puedo que haya ganado la primera eso. vez. Yo no <susurra> no bueno, pero la primera se tanto, pero una vez. Sí, que la ya... gente cree un cambio. Pero ya y les digo algo Y les digo algo que cuando yo estaba trabajando en mi oficina, antes de que gane Trump. Todo el mundo me decía no va a ganar, no va a ganar. Ahora me dicen no, no es que va a ganar, va a ganar. Pero tú tienes un caso migratorio. Sí, ya me jodí, ya me voy. Pero y, wow. ¿y ahora qué hacemos? No, pero es que Biden tampoco ha hecho nada. Entonces wow. como Biden no ha hecho nada, entonces prefiero ya de una vez agarrar mis cosas y me voy. Y Yo digo what, o sea qué, o sea qué sí. está pasando cuando por una frustración estamos votando en contra de los propios intereses hay desmoralización la, la gente está cansada y es verdad, la las guerras eh, falta de comunicación del gobierno eh, no sé ustedes viven el día a día ¿qué escuchan? yo creo que en particular con Biden yo creo que le, muchos factores le han jugado en contra pero sí admito que he escuchado mucho menos de él Sí. Y, de su, y de las cosas que ha logrado, claro. de lo que yo esperaba. Se, se, o sea, no es que no haya logrado no, avances, sabes, no es esto. Es que, esto. Se es se que realmente sí. no se nos ha comunicado, no se nos ha dado esa información. Se ha firmado una ley bipartidista, ambos partidos, de infraestructura, lo que significa puentes y carreteras para los próximos 20 años. Eso va a generar muchísimo trabajo en los Estados Unidos y te lo juro que mucha gente ni siquiera lo sabe. ¿Sabías tú de eso? No, no, ¿Sabías no. ¿Sabías que no. se firmó? Un, una ley que ya es ley y uh -huh. él consiguió que republicanos firmen la ley que se llama The Infrastructure Law, que básicamente significa que hay dinero para puentes y carreteras para cambiar la infraestructura de Estados Unidos para los próximos 20 años. O sea, va a haber trabajo de construcción 20 años y nadie sabe eso. Nadie sabe. ¿Sabían ustedes no, de eso? No, 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 no tenía es idea. bueno tener esta información y es bueno decírsela a la gente para que la gente sepa que sí, o sea, Exacto. se han logrado cosas en hay este gobierno. Hay headlines que están opacando todos. Bueno, de la, la guerra, guerra no. sí. sí. en Palestina. También sabemos que hay mucha gente molesta por esa guerra y le echan la culpa a Biden. Genocidio. Exacto. La guerra iba a ocurrir igual, Estados Unidos igual se iba a involucrar porque Estados Unidos... Se involucra en todo. Se involucra. No, yo la mayoría, o sea... El 90% de personas que yo conocía que me decían, "Voy a votar por Biden porque no importa lo que Biden haga, no puede ser peor que Trump." El 90% de esas personas me han dicho que van a votar por independiente. O sea, no van a votar. Eso es algo. No van a votar. Sí. Ahora, si no votas, porque hay mucha gente que dice, "Bueno, no quiero votar por Trump, pero tampoco voy a votar por Biden." Ok, esa era gente que votó por Biden. Sí. Lo que significa que ahí es por qué le están diciendo que le van a dar las elecciones a Biden, a, a Trump y puede ganar. Comentarios de la gente, mis señores, que quiero saber qué, qué dicen, porque aquí estamos conversando los tres y claro, muy cómodos nosotros, somos americanos, pero la idea es qué dice la gente. Tenemos muchos comentarios de la gente. Eh, la mayoría pregunta qué riesgos eh, corren ellos que aún no empiezan Humble. su trámite migratorio eh, si gana Donald Trump. Mm. Nadie sabe, pero hay tiempo nadie sabe pero hay bastante tiempo falta un año hay peticiones que puedes presentar ahora por lo menos para tener algo de protección en caso de que gane el presidente el expresidente trump tener una petición hecha por un hijo que tal vez en este momento no te lleve a mucho pero por lo menos te podría proteger en caso de que el gobierno eventualmente quiera deportarte pero más aún son los dos millones de personas que están en un caso de corte de inmigración no pueden dejar votado el caso porque van a terminar con una orden de deportación y ahí sí es más fácil deportarlos. Si estás cumpliendo con tus cortes, es más difícil que te mm. puedan deportar. Así gane Trump la presidencia, porque claro. está cumpliendo con todo. Acá tenemos más comentarios de las personas. Eh, también hablan sobre los estadounidenses en sí, Ajá. que los estadounidenses mm. eh, no saben la, la, la importancia que tiene. Eh, la inmigración en la economía de obvio este país. Oh, claro sabemos. siempre hemos hablado de esto pero parece ya somos discos rayados bueno sabemos nosotros que somos hispanos y que y que somos y que emigramos de nuestros países pero realmente personas eh, que nacieron aquí que no son hispanas no, no saben y no les y, interesa. Y no les interesa mira. Ahora mira, en Nueva York, por ejemplo, es difícil que gane alguien como Trump porque Nueva York es muy demócrata, lo mismo, no. California, pero Texas siempre sí. va a eh, un Florida, Florida, Florida ya, ya está ganando. No, hacia... estados importantes que son, por ejemplo, Pensilvania, uh -huh. ahí es donde vamos a tener que ver qué va a hacer. So, y si vuelve a ganar Donald Trump, pues tendremos cuatro años donde tendremos que defendernos. Ahora no está pasando mucho. Ahora hay gente que... Por ejemplo, los, eh, les han dado TPS a los venezolanos. Ahora se está, por cierto, renovando el TPS para Honduras, para los que no vieron, pero para los que ya tienen el TPS, lo pueden renovar. ¿Hay alguna pregunta del al TPS? Muchísimas a preguntas ver. sobre el TPS de Honduras. Eh, quieren, quieren información al respecto. No hay ninguna, ninguna pregunta en particular. Ya, sí. Pero están preguntando okay. mucho sobre TPS. A ver, de TPS. Honduras. TPS te permite, y ustedes lo saben, permanecer en el país y tener una, un permiso de trabajo. Uh -huh. Ahora, para los que no tenían, eh, acuérdense ustedes que Donald Trump intentó quitarlo, luego hubo una demanda y ahora el presidente Biden ha permitido que se puedan registrar de nuevo. Pero es únicamente para las personas que ya tenían el TPS, se pueden volver a registrar. Las inscripciones se abrieron ayer, tienen 60 días para inscribirse al TPS. Ahora. Si gana Trump, ya vimos Ajá. lo que pasó la vez pasada. El primer día va a decir les quito el CFS. Sí. Pero mira interesante, como ahora dan estos permisos de trabajo posiblemente por cinco años. Tal vez eso te pueda servir claro, en el evento de que gane una persona como Donald Trump, por claro, lo menos para tener ya un cartel, asegurado, para Claro, abajo. porque no puedes retirar. Ya quitarte esos derechos es más difícil. Ya. También, muchísimas personas preguntan: en caso de que el trámite ya está hecho, por ejemplo, yo tengo mi permiso de trabajo o yo tengo mi TPS, ¿corro riesgo de que si gana Donald Trump no lo tenga más? Bueno, lo vimos en el gobierno del presidente Trump, que él básicamente eh, eh, quitó el TPS. Eh, eh, o quitó ciertos derechos que tenían inmigrantes que no habían legalizado eh, su estatus migratorio, pero también vimos que la gente en ese momento se puso la camiseta y empezaron demandas en contra de Trump y todo se amarró en las cortes. Sí. Ah, mira, no es tan fácil. Así vuelva a ganar Trump. Es difícil que agarren y deporten a todo el mundo. Él lo va a decir. Claro, de lo que promete es fácil no, hacer. No es fácil. Yo recuerdo que cuando él era presidente decía, mañana voy a agarrar y voy a deportar a 8 millones de personas. El tema y es que, la gente, eso, eso se asustaba, a la gente. Gente y yo cree. les decía, no se asusten. ¿Cómo vas a agarrar a 8 millones de personas y los vas a votar del país? El tema es que no entiendo cómo la gente que es tan fanática de Trump no ve que él gasta tanto dinero en estos trámites inútiles. Sí, completamente inútiles. Porque no va a funcionar tampoco. Por ejemplo, y dice tantas mentiras. También ha dicho, ¿no? Que en el primer día va a hacer, un, va a hacer una orden ejecutiva que prohíba que un niño o niña que nazca en Estados Unidos tenga ciudadanía. En, y él en el momento dicho, que él hace eso, se le clava una demanda, se va okay, a la corte y se pasa sí, cuatro años en corte. Pero él ha dicho, parte de su campaña, que uh -huh. ha dicho que porque Estados Unidos es el único país en el mundo que hace eso, que es mentira. Canadá da ese, right. da eso, también México y muchos países en América Latina. Que quiero sentido. nuevamente recalcar por qué estamos hablando de este tema, porque hoy es el día de las elecciones. Estamos a un año de las elecciones presidenciales. Salió la última encuesta seria del New York Times, Siena, diciendo básicamente de que Donald Trump ganaría las elecciones en contra del presidente Trump, si fueran, eh, Biden, perdón, si fueran el día de hoy. Hay una real posibilidad de que el presidente, expresidente Trump vuelva a ganar las elecciones. Personalmente, falta mucho. No sé, hay que ver qué pasa, pero este es el momento para buscar ayuda. Si es que no la tienen, hagan algo, porque si sí hay muchas cosas que se pueden hacer para protegerse. No esperen hasta que el día de las elecciones en un año digan, ha vuelto a ganar Trump y bueno, oh. ahí sí voy a buscar a ver qué pasa. Tienen tiempo. Tienen la tiempo. En. Chicas, como siempre con ustedes, ha sido un momento, lo hicimos en vivo. Eh, muchos comentarios, señores productores. Eh, gracias. Gracias. gracias con ustedes siempre eh, y seguir informando que es lo único que queda y ya saben pues si tienen alguna consulta o un trámite pues mándenos un mensaje y vamos a tratar de contestar estos mensajes por WhatsApp o por Messenger un abrazo a todos gracias chicas gracias. hasta luego hasta luego gracias hasta luego.